Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Kirk Watson y en esta ocasión vamos a disfrutar de un estudio maravilloso de la palabra del Señor. Claro está que antes de empezar el estudio vamos a orarle a Dios para que nos ilumine y nos dé la dirección por medio del Espíritu Santo. Oremos hermanos. Padre Santo y Padre Bueno, en esta hora especial nos encomendamos a ti para que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda iluminar y nos pueda preparar para recibir tu bendición. Este es nuestro deseo, Señor, por lo cual lo estamos pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hay una historia fascinante en el Antiguo Testamento, en la cual encontramos el matrimonio de Isaac y Rebeca. Cuando hablamos de esta historia a la luz de Cristo Jesús, nos ayuda a entender un poco más el gran amor de Dios para con nosotros. Eso es lo que vamos a hacer en esta, en esta ocasión. Porque la Biblia dice que todas las escrituras dan testimonio de Jesús. En algún momento Jesús dijo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿por qué no mirar estas historias a la luz de Él? Porque Él, Jesucristo, es el personaje central de cada una de las historias del Antiguo Testamento, de cada una de las profecías, de cada una de las enseñanzas del santuario. Todo lo que está en la Biblia debe girar alrededor de Cristo Jesús. Y el tema de hoy lleva como título Amor a primera vista. Vamos a leer nuestra primera cita bíblica que se encuentra... En Génesis 24, versículos 64 y 65. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Partiendo de que vamos a ver la historia con ojos, lentes, espejuelos cristocéntricos, vamos a dejar desde un principio a Rebeca como un símbolo de la iglesia, porque hay muchas referencias en la Biblia donde una mujer representa a la iglesia. Y entendiendo que Isaac es un símbolo de Jesucristo, el Hijo de la promesa, la unión de estos dos personajes en matrimonio tiene que ver grandemente con la unión de Cristo con la iglesia. Y si usted notó claramente el versículo dice que Rebeca tomó el velo y se cubrió. Muy importante ese detalle a la luz de lo que estamos estudiando. No fue Isaac quien cubrió el rostro de Rebeca, fue Rebeca que tomó el velo y se cubrió, al tanto que ya Isaac... Por, por el impedimento del velo, no podrá verla cara a cara. Otro aspecto importante que encontramos en esta historia se encuentra registrado en Génesis el capítulo 24. Vamos a ver los versículos 7, 8 y 58. Dice así, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí. Iré. Gloria sea el nombre del Señor. Porque estos versículos nos están diciendo que aunque el enviado de Abraham, el mensajero de Abraham, el criado de Abraham, recibe órdenes claras de ir a buscar una mujer para su hijo, ella no estaba obligada a venir a unirse en matrimonio con Isaac. La última palabra la tenía Rebeca. Si ella no quisiera venir. Dice la Biblia que el criado estaría libre del juramento. La única condición es que no debía llevar a Isaac hacia allá. Pero lo lindo de todo esto es que cuando le preguntaron, ¿tú quieres venir? ¿tú, tú estás dispuesta? ¿Qué es lo que tú piensas? Ella respondió, sí, iré. Porque hermanos queridos, la iglesia, la esposa de Cristo no está obligada a unirse en matrimonio con él. La iglesia se va a unir en matrimonio con Cristo voluntariamente porque ama a Cristo Jesús, al igual como Rebeca ama a este señor que es Isaac. La, la historia no termina allí, porque la Biblia dice que no solamente Rebeca vela su rostro, que es un símbolo del pecado, más adelante vamos a verlo. La iglesia ha velado su rostro para no poder ver a su esposo, que es Cristo, por el pecado. El pecado que hemos cometido nos tiene velados. No podemos ver a nuestro esposo cara a cara porque Él es perfecto y nosotros no. Además, la iglesia acepta voluntariamente, Rebeca acepta voluntariamente ir a unirse en matrimonio con Isaac. Por si fuera poco, encontramos otro detalle importante en esta historia. Por eso le voy a invitar a leerlo conmigo en Génesis 24, versículos 3 y 4. Note lo que dice la palabra del Señor. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Qué detalle más interesante. Abraham no quería que la mujer de su hijo tuviese costumbres de los cananeos, costumbres de los paganos, principios paganos. Abraham quería una mujer que tuviese principios, que tuviese costumbres semejantes a los de él, semejantes a los del Dios creador, a Jehová, el Dios de Abraham. Esto es muy importante a la luz de lo que estamos estudiando. No quiero que tú olvides ni por un momento que la historia, aunque fue registrada para que veamos cómo fue el asunto del matrimonio de Isaac y Rebeca, realmente hay algo más que eso en esta historia, porque Todas las escrituras dan testimonio de Jesús. Y Jesús en esta historia es representado por Isaac. Y la iglesia en esta historia es representada por Rebeca. Por eso entonces Rebeca cubre su rostro con el velo, símbolo del pecado. La iglesia pecó. La iglesia hoy está privada de ver cara a cara a su esposo. Además, la iglesia Rebeca, según la historia acepta voluntariamente ir a unirse en matrimonio con Isaac. Pero hemos leído que hay una cualidad maravillosa en esta mujer, Rebeca. No tiene principios paganos ni costumbres paganas sino que más bien es una mujer que adopta principios y costumbres de Jehová, el Dios creador, el Dios de Abraham. Es una mujer que tiene enseñanzas totalmente distintas, una iglesia con principios totalmente distintos. La palabra del Señor sigue hablando acerca de esta iglesia, acerca de esta mujer que representa a la iglesia del Señor. Y voy a invitarle ahora a leer conmigo desde el mismo libro de Génesis, el capítulo 24, pero los versículos 17 al 20. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que se acabe, hasta que acaben de beber más bien. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó... Para todos sus camellos qué interesante y qué linda la actitud de esta mujer es una mujer con un espíritu servicial es una mujer que le hacen le hacen un pedido le piden que, que ayude en este momento determinado y ella reacciona de una manera en la cual diligentemente corre le sirve agua no solamente para él sino también para sus camellos paja es decir. Toda la actitud de esta mujer indica que ella vive para servir y no para ser servida. ¿Tendrá que ver esto algo con la iglesia, hermanos queridos? ¿Se acuerdan cómo Jesús nos enseñó que debemos vivir para servir y no para ser servidos? Porque el mayor en el reino de Dios debe ser vuestro qué? Vuestro servidor. La iglesia de Cristo en esta tierra debe vivir para servir. Debe vivir para hacer una bendición a otros. Debe vivir para que otros puedan contar con nosotros en los momentos de necesidad. Rebeca sirvió. Rebeca cubrió su rostro con el velo. Rebeca tenía principios cristianos, principios semejantes a los de Abraham, semejantes e idénticos a los que recibió Abraham de Jehová. Rebeca. Según la palabra de Dios, acepta voluntariamente ir hacia Isaac para entrar en una relación matrimonial. Pero hay una cosa más que encontramos en, el, en la historia acerca de Rebeca. Y quiero leerlo contigo en esta hora. La palabra del Señor dice en Génesis 24 y el versículo 60 así. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra. Sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Yo pregunto qué mujer puede ser madre de millares de millares. En la antigüedad, o hace algunos años, nuestros antepasados tenían 14, 15 hijos, algunos veinte y treinta, pero, pero millares de millares está un poco un poco exagerado, ¿no? O sea, ¿qué mujer en esta tierra puede ser madre de millares de millares? El mismo lenguaje es simbólico. El mismo lenguaje nos está diciendo, esta mujer Rebeca representa algo superior. Porque la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, sí tiene millares de millares de hijos en toda nación, tribu, lengua y pueblo, desde el mismo Edén. Hasta el final de la historia de este mundo, la iglesia se ha procreado, ha tenido muchos hijos, millares de millares, para honra y gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, porque a través de estos personajes del Antiguo Testamento podemos aprender enseñanzas maravillosas que nos ayudan a amar más a nuestro Salvador a conocerle mejor, a servirle fielmente y a prepararnos para el día de la boda. Imagínense que la palabra del Señor menciona que esta mujer era hermosa y además virgen. Esas son dos cualidades interesantísimas a la luz de la iglesia, porque Rebeca era una mujer hermosa, físicamente hermosa. Cuando la veían la gente quedaba impresionada. Pero no solamente es hermosa, sino que también es virgen. Ahora, ¿qué tiene que ver eso a la luz de la iglesia? La palabra del Señor dice en el último libro de la Biblia que la iglesia del Señor es hermosa. Está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. La iglesia es hermosa desde la perspectiva de lo que Dios hace por ella. Porque actualmente la iglesia no está hermosa. La iglesia tiene problemas, la iglesia tiene defectos, la iglesia tiene suciedad, la iglesia tiene manchas y arrugas. Pero la promesa bíblica dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, la iglesia estará sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. La iglesia será totalmente hermosa, perfecta, porque Jesús la transformará. Jesús hará una tremenda obra en la iglesia, aún con personas que hoy nosotros no damos nada por ellos. Hay hombres que están en la iglesia hoy, mujeres que están en la iglesia hoy, que a veces sentimos que por sus defectos, por sus luchas, por sus debilidades, no van a llegar al reino de Dios. Y aún me atrevo a decir que en ocasiones distintas, a algunos de ellos los mandamos al infierno antes del juicio final. Pero déjeme recordarte una cosa: el Dios de quien yo estoy hablando es un Dios que hace maravillas. Es un Dios que toma al borracho y lo transforma en un hombre sobrio. Es un Dios que toma a una mujer que vendía su cuerpo, que, que se dedicaba a la prostitución y la transforma en la señora de. Es un Dios que toma al alcohólico, que toma al drogadicto, que toma al adúltero, que toma al mentiroso. Es un Dios que toma al pecador tal y como está. Pero cuando termina con él, irreconocible, cuando termina con él la gente dice, pero ¿quién es este? ¿Será Watson? Sí, es Watson. Pero no es el mismo Watson que tú conociste, porque él ha pasado por la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor hay un proceso maravilloso que se llama justificación. Significa que el Señor me acepta en la iglesia tal y como yo vine, tal y como yo soy, con toda mi suciedad, con toda mi inmundicia, con todas mis luchas, con todas mis pruebas, con todos mis problemas. Pero el Señor no me deja así porque en la iglesia hay un proceso de transformación que la Biblia llama santificación. Esa obra de santificación ha sido encomendada al Espíritu Santo de Dios. No hay ser humano que la pueda lograr. Por sí mismo no hay nadie que pueda cambiar. Hermano que me escuchas, cuando entramos a una relación personal con Cristo y nos unimos con su cuerpo de creyentes aquí en la tierra, que es su iglesia, tenemos que entender que habrá defectos, habrá problemas, habrá debilidades, pero Cristo ha prometido. Que cuando esto termine, cuando el conflicto de los siglos termine, cuando el periodo de gracia termine, cuando Él venga en gloria y majestad, la iglesia será hermosa así como Rebeca, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo es que logra esa transformación? Mencioné al principio que Rebeca tiene dos cualidades maravillosas, no es nada más hermosa, sino también es virgen. ¿Qué significa que Rebeca sea virgen a la luz de la iglesia de Cristo? Bueno, me acuerdo cuando leía en, en, en la palabra de Dios, encontré una parábola en la cual se menciona diez vírgenes. Cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Las prudentes tenían su aceite, también tenían su lámpara. Las insensatas no llevaban... Aceite en su lámpara. Y la parábola enseña que el esposo se tardó, se demoró el esposo que es Cristo. Y entonces aquellas vírgenes todas se durmieron. Cuando se escuchó el clamor a medianoche, que he aquí viene el esposo, salid a recibirle, la Biblia enseña que, que todas despertaron y unas se dieron cuenta que no tenían aceite para la experiencia en el momento. Amados hermanos, las cinco que no tenían aceite trataron de pedir el aceite que les fue negado. Más bien les fue recomendado ir a comprar aceite para que no les faltara a las unas ni a las otras. Cuando ellas fueron a buscar el aceite para comprarlo, el esposo llegó y solamente las cinco prudentes que tenían su lámpara y su aceite entraron a las bodas. Todas eran vírgenes. No hay ningún problema en cuanto a, a su condición, en cuanto a su experiencia. Todas las diez eran vírgenes. Pero cinco de ellas no pudieron entrar porque no tenían aceite. Hermanos queridos, a la luz de la iglesia, el hecho de que Rebeca sea virgen indica que en esta tierra hay una iglesia que todavía mantiene la enseñanza pura de Cristo, la enseñanza y la doctrina pura del Señor Jesucristo. El hecho de que la, la iglesia sea virgen no significa que no haya personas con defectos en la iglesia, no significa que no haya personas con debilidades en la iglesia. Las cinco insensatas... Tenían debilidades, tenían sus luchas, tenían sus problemas, pero aún eran vírgenes, porque estamos hablando de una virginidad doctrinal, una pureza doctrinal, si podemos decirlo así. Dios tiene una iglesia que mantiene la doctrina pura. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y es importante que nosotros como creyentes nos mantengamos unidos a Cristo, nos mantengamos unidos a su iglesia y nos mantengamos aferrados a la doctrina pura, la palabra de Dios, sin adulterar, porque Jesús tiene una iglesia virgen, doctrinalmente hablando, y que por esa doctrina virgen el Espíritu de Dios logrará transformarla en una iglesia hermosa. Maravilloso, ¿no? Maravilloso saber que aunque hoy estamos luchando, mañana seremos mejores. Maravilloso saber que aunque hoy tenemos defectos, la promesa es que si permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto. Jesús nos dará la victoria, Jesús terminará la obra en nosotros. No obstante, cuando vemos todo este cuadro de Rebeca a la luz de la iglesia, no podemos pasar por alto que en el versículo 60 que hemos leído previamente se menciona que Rebeca poseerá la puerta de sus enemigos. Qué tremendo pensar que Rebeca tendría el dominio, el poder sobre sus enemigos. Poseería la puerta de sus enemigos. A la luz de la iglesia de Cristo, eso es maravilloso, porque la iglesia de Cristo también tiene enemigos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no está solo. Él tiene miles y millones de demonios que obedecen su mandato. Trabajan juntos, unánimes, con el propósito de acabar con la iglesia del Señor. La Biblia dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. A lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido persecuciones, ha sufrido angustia, ha sufrido maltratos. La iglesia de Cristo tiene enemigos aquí en la tierra en la persona de Satanás, sus ángeles y hombres y mujeres que él logra influenciar para trabajar en contra de la iglesia del Señor. Pero, ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? La Biblia dice que Rebeca no iba a ser vencida por sus enemigos, sino que más bien iba a poseer la puerta de sus enemigos. Jesús dijo en una ocasión, sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades, aleluya, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por más enemigos que tenga esta iglesia, esta iglesia va a triunfar porque es la iglesia de Cristo Jesús. Y Él vive para siempre. Y Él venció en la cruz del Calvario. Y Él viene por su iglesia. Y Él nos garantiza que si estamos unidos a Él y somos parte de su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo triunfará. Aunque no sea la iglesia de las mayorías, triunfará. Aunque no sea la iglesia el mayor capital económico, el mayor potencial económico, la iglesia de Cristo triunfará. Aunque sea una iglesia despreciada, aunque sea una iglesia abandonada aparentemente, la iglesia de Cristo triunfará. No hay enemigo que pueda con la iglesia. En la, edad de, en la Edad Media por muchos años la persiguieron, por muchos años quisieron acabar con ella, pero entre más personas mataban, más se unían a la iglesia del Señor. Amado hermano que me escuchas, el lugar más seguro en toda la tierra, el lugar más seguro en todo este planeta es en la iglesia del Señor. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios cuidará de esta iglesia a través de todo su peregrinaje y la llevará a un puerto seguro. La llevará hasta el mar de vidrio. La llevará hasta la casa de su padre. Porque Cristo presentará a su esposa, a su padre. Y eso será maravilloso. Y yo quiero estar en eso. Por eso persevero, por eso sigo en el camino del Señor, por eso sigo orando, por eso sigo predicando. Yo quiero ser parte de esta iglesia triunfadora, vencedora, y es posible, porque de que va a vencer, va a vencer. Aunque peleen contra el Cordero, la Escritura dice que el Cordero los vencerá. ¿Y los que están con él qué? Son llamados, son elegidos, son fieles. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesús, es la iglesia que va a vencer en este conflicto entre el bien y el mal. Amado hermano que me escuchas, yo no sé si usted estará de acuerdo con lo que hemos estado compartiendo, pero me interesa que tú repases, que tú veas esta historia a la luz de Cristo Jesús. Y cuando veas a Rebeca. Te imagines a la iglesia de Cristo Jesús, la esposa del Cordero. Y cuando veas a Isaac, te imagines todas esas características a la luz de, de Jesús, que de paso, imagínate la escena. ¿Cómo nació Isaac? ¿Fue un nacimiento normal o fue el resultado de un nacimiento milagroso? Acuérdate la historia, Abraham no podía tener hijos. ¿Mm? De acuerdo a la historia, Abraham no podía tener hijos, su esposa era estéril. Y a la edad de 100 años, cuando ya quizás ni Abraham creía, ni Sara creía, porque ambos habían reído de Dios. La Biblia dice que nació el hijo de la promesa. La Biblia dice que nació Isaac. Y yo podría compartirles, hermanos queridos, varias razones, varias referencias en las cuales tú quedarías totalmente convencido de que pronto, muy pronto, Cristo Jesús le quitará el velo del pecado a la iglesia. Ese velo que, que se puso Rebeca en su rostro para cubrir su rostro y que le impide ver a su marido, Jesús lo quitará, Jesús lo limpiará, Jesús lo verá cara a cara y cara a cara viviremos con Él. Yo espero estar ese día preparado. Yo sé que Dios me ha prometido terminar la obra en mí y también esa promesa es para ti. Yo te animo por el poder de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te animo que le permitas trabajar en ti fluidamente, que Él pueda quitar ese velo de tu vida. No importa si es adulterio, fornicación, envidia, no importa cuál sea el velo que te pueda impedir verle cara a cara. La palabra de Dios dice que Cristo, el Esposo, lo puede quitar. Y si tú le das la oportunidad, Él lo hará, te transformará, te preparará, vivirás con Él para siempre, porque tú eres la esposa del Cordero.